Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo NBA, programa 122, si no recuerdo mal. Hoy un amplio menú para ser vacaciones. Top escoltas NBA, FIBA América, un poquito de Eurobásquet, la reculada de Durán, la renovación de LeBron, bueno, muchas cositas. Esta semana se ha movido un poquito el árbol. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, gracias. Buenas tardes, noches España. Hoy vamos a dar un super mega ultra resumen épico de la FIBA Américas, ¿eh? Épico, épico. Bueno, pues bien, todo bien de momento. Mejor que Durán. Mejor que Bueno, los Nets. Durán no tiene la culpa, los Nets, de andar aguantando. Durán, ahí queda un poquito de llama, ese corazón. Yo Se ha estoy reavivado. entre Durán y LeBron, ¿no? Ni triste como Durán, ni tan contento como LeBron por haber renovado por ese pastizal. Bueno, ¿Qué al sé? final ya saben, los jugadores grandes se están acostumbrando a firmar muchos contratitos de estos de 2 años Sí. y el segundo, opción de jugador. No, pero LeBron siempre lo ha hecho así, ¿no? Cuando estaba con Cleveland siempre renovaba casi año a año, ¿no? Sí, pues eso digo, pero bueno, que un Cleveland no me acuerdo ya En exactamente. Cleveland sí, yo creo que fue en Miami que fichó por 4 temporadas, quiero recordar. Y yo creo que en Miami fue, pues yo sí, creo que era dos, pues como yo creo que como ha hecho con los Lakers, cada 2 temporadas, más o menos. Y bueno, y van a ir midiendo, se van asegurando por si tiene una lesión 2 años y al segundo renegocian otra vez. Sí. Así que esto cambia el panorama mucho, ¿no? Sí. Sí, porque como Porque se decía que LeBron a lo mejor no sigue en Lakers para irse donde su hijo Bronny, ¿no? es que esto además, lo que veo yo es que desde el punto de vista de los Lakers, a lo mejor ahora les cuesta menos sacar alguno de esos picks de 2027 o de cuando 2027 y se... 2029. Sí, 27, 29. Porque claro, antes dicen, joder. Los saco y se me va LeBron, tal, me gasto los piques y para nada, ¿no? Y en cambio ahora, pues bueno, parece que ya te da cierta seguridad el decir, tengo a LeBron 2 años y casi tres, ¿no? O bueno, el tercero es opción de jugador, pero... Y esto cambia, yo creo, el panorama. Yo creo que ahora van a ser más agresivos los Lakers en los traspasos. Bueno, en principio se dice eso, ¿no? Que están dispuestos a traspasar el pick 27-29 por reforzar el equipo, ¿no? Y creo que ha sido Chris el que lo ha puesto en Twitter, que si Irving al final no sale de Brooklyn, que irían a por Donovan Mitchell. Bueno, Si queréis, o la si queréis tercera opción, la de hablamos. Pacer, sí, con Chris. Sí, luego si queréis hablamos del tema, LeBron, luego con Chris. Sí. Sí, ¿Empezamos porque. con otra cosa o nos vamos con Durán directamente? Porque ha sido la noticia de la tarde. Sí. Sí, creo que, a ver, el comunicado lo tenía yo por aquí, a ver. Sí, bueno, ha habido una reunión donde ha estado Steve Nash, el Mark, que es el manager general de los Nets, y los dos que se quería cargar Durán. Han estado los propietarios de los Tasai, estos, ¿cómo se llaman? Sí. De los Nets, y luego está Durán con su representante, Rick Tillman. Y bueno, pues yo creo que han visto lo complicado de la situación y han decidido tirar para adelante, huir hacia adelante, que se suele decir. Ya veremos cómo sale esto. A lo Sí, mejor dentro de 3 meses están tirando los trastos otra vez. es un tuit que ha lanzado Brooklyn a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, esto lo comentábamos antes de ponernos en directo. La reunión era para verla, ¿eh? Ahí Durán Sí. que hace 10 días o por ahí ha dicho que él o esos dos, y luego esos dos ahí delante de él. Todos contra Durán viéndolo fijamente ahí. ¿Qué dijiste? No, nada, nada. Sí, que sigo así. Bueno, que quedaran con Irving, ¿no? Porque Irving era la otra pieza que también se quería ir. No sé si que al final, ahora que se queda Durán. Joe Irving, no sé si se quiere ir, se quiere quedar, quiere hacerse monje budista, no sé qué quiere, macho, porque está como muy callado, ¿no? O todo lo ha clisado Durán
el último mes y pico. Sí, puede ser que se vea. Es que Irving no concentra tanto los medios, los focos mediáticos como Durant. Y ahora a ver qué hace Irving, sí, perdón. Sí, digo que Irving ha trincado su renovación, pájaro en mano, ha dicho, bueno, Y yo ya, ahora el año que viene calladito. ya veremos, ¿no? Yo calladito, intentar hacer una buena temporada para tener para pegar otro palo dentro de un año y A listo. otro equipo, sí. Porque este año cobraba 37 kilos, era. De ese orden sería, sí, no me acuerdo exactamente, pero Vamos a vamos. poner válido. Pero tú fíjate, es que 36,9, sí, 37. 37. Fíjate, como haga los mismos números que esa temporada, que ha hecho 27 puntos, 6 rebotes, pues está para trincar otros 40 y tantos, por temporada. A ver, lo que pasa es que al final, para mí, Irving no ha sido consistente en los playoffs. Con sus Ni cuatro en las partidos. temporadas. Bueno, ni en la temporada. No ha Sí, sido pero un bueno, jugador consistente. el número de juegos no, número de Puede juegos. tener la excusa él de que solo ha jugado algo en dos partidos. Ha jugado 29 9. partidos, ¿no? Por su teoría de la Tierra. Sí, pero sí. También. Y las vacunas. Sí. Pero bueno, tú, mira, puedes decir, has tenido tres cumpleaños de tu hermana en el mismo año. Has tenido alguna lesión. Has tenido que te has ido con los monjes budistas. Bueno, yo creo que Brooklyn lleva años perdonándole en temporada regular todo. Pero luego en playoff tiene que dar la cara. Ángel, Chris ya está. Vale. Está. Sí. Bueno, y pues eso Buenas, que. chicos. Hola, hola, Hola. Chris. Y entonces al final, pues lo que. Brooklyn le puede perdonar todo, pero si llegan los playoffs, en vez de 27, 28 puntos, te baja 23,8. Y tal, y no has, y sobre todo que no has sido un jugador importante, ¿no? Sí, Has pero bueno, pero estado. ¿tú crees que un equipo que esté abajo y necesite un jugador, bueno, al que ya tampoco sé si él se querría ir a un equipo de abajo, pero Irving, si un equipo de abajo no necesitaría a un jugador tipo Irving, ¿no le ofrecerá 45 millones al año? Pero, ¿tú crees que Irving solucionaría los problemas de un equipo de abajo? No No, sé, yo. posiblemente Solo no, no. posiblemente no, pero lo intentaría al menos. O sea, intentaría yo al menos como propietario traerme alguna Daniel, estrella, si puede ser Irving. tú de que los Spurs, tú vienes los ahora, Spurs. tienes opción Échale. de fichar a Irving, ¿le ficharías 44 años, 200 millones, casi, o sin No casi? me llevo el primer pick con el Kyrie Irving. El tercero quizá, pero el primero no, yo ocupo el primero. No, no, Irving, ni con Popovich se arregla ya el muchacho. Es que no te asegura playoff, él solo no te lo asegura. Ni Por te asegura ejemplo, playoff, Irving ni es que no te asegura ni que va a jugar. me encaja más, no, ni en Pacers tampoco. No, es que como está ahorita moldeada su cabeza es mucho problema. Y por ejemplo, está viendo sus números de juego que tiene, casi 30 el año pasado, menos de 60 el pasado, el antepasado 20, o sea, no cumple ni 70 juegos desde el 2013, o no, 2014, perdón. Eso es mucha inconsistencia. Y eso es Es que demasiado preocupante. fíjate que nos hemos metido mucho con Harden. Joder, tú ves a Harden, el tío está centrado en que quiere ganar un anillo, intenta, se baja el sueldo para reforzar el equipo, está currando, tal, pero es que este hombre no sabemos qué quiere. Entonces te gastas 200 millones, hipotecas el futuro de una franquicia por un elemento de esto. O sea, no, vamos, no sé. Si hay algún manager que lo ficha, es para darle dos. Aunque Bueno, bueno, a ¿tú lo qué opinas, mejor. Chris, de los Nets de Brooklyn? Bueno, yo creo que al final, pues, se han salido con la suya, ¿no? Ningún traspaso era lo suficientemente bueno por Kevin Durant, viendo el traspaso que hizo Minnesota por Gobert. Y al final veremos en qué acaba todo, porque obviamente parece que van a empezar la temporada todos juntos, Kyrie Irving incluido. Pero nadie te dice que en el mes de enero o febrero, si el equipo, pongamos que han jugado 50 partidos y han ganado en torno a 25, no explote la cosa. Y antes del final del mercado de traspasos, pase algo.
Sí, yo creo que se la juegan todo, pero todo, lo que es la franquicia, se lo juegan todo este año. Se lo van a jugar todo. Igual son capaces de destituir a Steve Nash a corto plazo. Igual no pasa nada y siguen todos juntos hasta final de temporada. Pero yo creo que es la incógnita más grande que hay en general el año que viene, la temporada que viene en la NBA. Y lo que comentabais de Kyrie Irving, si se va a un equipo de la parte baja, va a durar nadie menos. Va a ir a firmar su contrato y va a hacer realmente lo que le dé la gana. Va a jugar los partidos que quiera, cuando quiera va a ir a entrenar, cuando no quiera no. Y por el tema del dinero tampoco será un problema porque estos últimos dos años, entre vacunas y todo, pues ha perdido 50 millones. O sea que yo creo que el tema económico para Kyrie Irving yo creo que es un poco secundario. Y Brooklyn se lo ha jugado todo a una carta con Kyrie Irving, que igual lo que hacen es aumentar el valor de Kyrie Irving y traspasarlo en febrero, ¿no? Porque sabemos que a partir de mayo Kyrie Irving ya queda libre. No creo yo que Brooklyn se quiera limpiar un jugador de 37 millones a cambio de nada. Pero bueno, realmente muy sorprendente el comunicado de que ha colgado Brooklyn esta tarde. Y nada, veremos qué pasa, pero yo creo que han montado un muy buen equipo, la verdad. Faltará ver si las estrellas están centradas o no, porque todo depende de ellos. Claro, es que es lo que comentaba. Si cuando llegan 50 partidos solo han ganado 25, es que tiene el equipo es muy bueno. Sobre todo para temporada regular. Claro, entonces, es que... Yo creo que vayan a perder muchos partidos. Sería una debacle, ¿eh? He leído que hoy puedes, creo que soy que he leído que Ben Simmons ha empezado entrenamientos de 3 contra 3. Sí. Claro, si llega Ben Simmons y sigue sin jugar, Irving se va a 10 días de cumpleaños, Durant tiene una lesión, tal, pues entonces sí. Pues, no, no. Pero es que yo esto no descarto que siga pasando. Yo creo que es lo normal. Kevin Durant va a tener su lesión, que lo va a tener fuera entre 4 y 6 semanas, que es lo que está pasando últimamente. Kyrie Irving va a tener sus motivos personales una vez cada 2 meses y yo no sé si realmente... Es que claro, cuando tienes 2 jugadores que han pedido que te vayas, que es el caso de Steve Nash, ¿cómo te vas a imponer a ellos? Ese es el kit de la cuestión. ¿Con qué cara llega Nash al training camp ahora? ¿Y con qué cara estaría sentada la mesa esta, ¿no? De negociación? Claro. Y el general manager lo mismo, porque el general manager no estará durante el partido, está arriba ahí en el palco y tal, pero claro, es que el general manager y Nash han sido los señalados con el dedo por Kevin Durant. Sí. Como la cosa no vaya bien, el primer perjudicado va a ser el entrenador, y eso lo sabemos todos. Os voy a hacer una pregunta. ¿Y tiene necesidad Nash de seguir en ese banquillo? Depende. Depende de su... Sí. ¿Cuántos millones ha ganado Nash en su carrera? Bueno, sí. No, o sea, yo voy a ese punto de vista. Hay entrenadores que dicen, joder, un jugador que coge un contrato bueno, tal, y dice, vale. Pero en el caso de Nash... Yo creo que Nash aguantará ahí hasta que lo echen o hasta que tenga alguna oferta. Porque de momento... Perdona, ¿qué lleva? 146 millones ha ganado. Solo de jugador y de contratos. Solo de jugador, sí. Yo voy a hacer una cosa. Yo estoy en la situación de Nash y sale ese comunicado y a continuación presento mi dimisión. Y digo, metéis los millones por donde os quepan. Yo creo que Nash contaba con que saliera Kevin Durant, ¿eh? Yo creo que contaba que Kevin Durant iba a salir y que iba a tener un equipo más tranquilo para él. Pero al final se ha encontrado que tiene a los gallos en el corral. Tiene a los 2 gallos. No sé, yo creo que este equipo que han firmado a Ben... Bueno, han firmado Ben Simmons. Va a estar Ben Simmons, que la temporada pasada no jugó ni un minuto. Va a estar Royce O'Neal. Han renovado a Patty Mills. Y no sé qué más han firmado. Han firmado también bastante bien. Pues yo, para mí es... Si están centrados Kevin Durant y Kyrie Irving, para mí son top 2 del este junto a Boston. Ahí lo dejo. Pero creo que nadie de los 4 que estamos aquí confiamos en que Kyrie Irving y Kevin Durant vayan a estar centrados. Las cosas como son. Y Ben Simmons, no sabes qué va a pasar con él.
También está TJ Warren, que no sabes qué va a pasar con él. Warren, que no sabes qué va a pasar con él. Exacto. Y ahora es que estoy viendo aquí. Aquello es un polvorín. Cam Thomas, vamos a ver, porque un chaval que prometía mucho. Ahora sí se quedan Kyrie Irving y Kevin Durant. Igual ya no ve tantos minutos. No sé. Yo repito, todo dependerá de lo centrados que estén estos dos. Y como a Ben Simmons le empieza a doler un poquito aquí, un poquito allí, igual también viendo el panorama, también se borra. Que no agarre muchas ideas de Irving nomás. Irving y Simmons. Es que Irving ha jugado esta temporada 28-29 partidos y es que ha promediado casi 28 puntos. Es un tío que ha demostrado que cuando está centrado es de lo mejor que hay en la liga. Pero Kevin Durant no tiene la mentalidad que tiene, por ejemplo, LeBron James, que sí que tenía influencia sobre Kyrie Irving. Aquí Kyrie Irving va por un lado y Kevin Durant va por otro. Sí, porque tú estás hablando que Durant y Irving, por así decirlo, son iguales, ¿no? LeBron sí. Ahí era el que mandaba tenía la jerarquía, ¿no?, sobre Irving. Exacto. En cambio, yo creo que Kyrie Irving ve a Kevin Durant de tú a tú. Y en cambio a LeBron lo ve por encima. Pero bueno, yo espero y deseo que les vaya bien, la verdad, porque a mí lo que me gusta es la competitividad. Y yo creo que Brooklyn tiene un gran equipo y si están todos bien, son contenders fijo. Bueno, pues eso de todas maneras yo creo que Durán ahí, yo creo que sí, yo que entiendo que Durán es el que tenía que llevar la bola cantante de los el que se debe imponer a Irving. Sí. En este caso. Y decirle cómo son las cosas y cómo no son las cosas, pero bueno, es que lo que estamos hablando, si ellos se ven que son iguales, pues cada uno va por su lado y hace lo que quiere. Claro. Y así no se construye un equipo, la verdad. Pero bueno. Veremos cómo acaba la cosa. Bueno, y lo de LeBron, ¿cómo lo ves? La renovación. Bien y mal. La verdad, bien y mal. Bien porque se quedará al menos un año más seguro. El segundo es opcional. Pero yo esperaba que perdonara algo de dinero. No ha perdonado ni un dólar. Y viendo cómo está el equipo, que realmente necesita espacio salarial, pues a ver, a LeBron no le va a venir de 15 millones al año, la verdad. Si hubiera firmado por 35 millones o incluso 40 anuales, en plan perdonando unos 20 millones en total, pues tienes ahí espacio para firmar un par de jugadores interesantes. Pero claro, vas a tener a LeBron, que te va a cobrar entre 47 y 50 millones el primer año. Por mucho que te quites a Westbrook, pues el espacio es muy justo, porque es que Anthony Davis va a cobrar más y es que solo tienes a LeBron y a Davis ahí. Así que yo, por mí, bien y mal. Por un jugador de 40 años, pagarle 50 millones, por mucho que sea LeBron James, es complicado. Y Pelinka, ahora que se asegura LeBron un par de temporadas seguro, ¿estará más receptivo a soltar los picks del 27 y del 29? Bueno, ahora ha habido bastante información hoy en el entorno de los Lakers. La primera opción que se estaba hablando últimamente, a la espera del tema de Kyrie Irving, era el tema con Indiana Pacers. Sabemos que Indiana Pacers, pues los Lakers están interesados en Buddy Hield, tendrían que añadir a Miles Turner, que se lo quiere quitar de encima Indiana Pacers, a cambio de Russell Westbrook, pero claro, Indiana quería los dos picks, los Lakers solo daban uno, y ahora parece que la historia puede cambiar, ¿no? Al saber que Kyrie Irving no va a salir de Brooklyn, ahora tanto Indiana Pacers como Utah Jazz, que son los equipos que están más involucrados con los Lakers en un posible traspaso, van a exprimir hasta la última gota para sacarle los máximos de picks posibles, porque saben que los Lakers se van a tener que mover y no tienen más alternativas. O Indiana Pacers o Utah Jazz. El tema de Utah Jazz, hoy ha salido Shams Charania y ha dicho que Patrick Beverley y Bojan Bogdanovic interesan a los Lakers y que podrían ser un objetivo real vía traspaso. Eso quiere decir que aparte de esos dos, tendría que entrar un tercer jugador para cuadrar los salarios por Westbrook,
pero obviamente sabemos que Utah Jazz está buscando rondas y rondas y rondas y vas a tener que dar los dos picks. También te digo, si te das a, si te quitas de encima a Russell Westbrook y consigues jugadores como Beverly, Bogdanovic y un tercer jugador que estaría entre Jordan Clarkson o Malik Beasley, yo creo que los Lakers se pueden dar con un canto en los dientes. Porque te quitas de encima el contrato más tóxico que hay ahora mismo en la liga a cambio de dar dos rondas, que faltan 5 y 7 años para esas dos rondas, que tampoco sabes cómo va a estar el equipo y cómo va a estar la NBA de aquí 5 años. Yo lo vería así. Yo daría las dos rondas sin dudarlo, porque es eso, LeBron le quedan 2 años. Y en esos 2 años tienes que hacer el máximo por intentar competir. Y yo creo que un equipo con Beverly, Bogdanovic y pongamos Clarkson ahora mismo, con LeBron y Davis, para mí son contenders, la verdad. Otra información ha dicho que, pero esto ya es más fantasía, no me lo creo, John Gambodoro, que es una fuente muy fiable en el entorno NBA, que ha dicho que los Lakers estarían interesados en buscar un traspaso por Donovan Mitchell. Pero ya sabemos que Utah solo quiere rondas. Sí, yo ahí, no, eso no lo veo. Rondas y jóvenes. Las dos cosas que los Lakers no tienen. Porque no vas a dar a Austin Reaves, no vas a dar a... Bueno, a Horton Tucker lo vas a dar, pero es sí. Que no va a ser, no se va a acercar ni de lejos a lo que le puede ofrecer, por ejemplo, los Knicks. Y la cosa está así. Yo creo que los Lakers van a estar más cerca de hacer un traspaso con Utah que hacer un traspaso con Indiana. Aunque siempre se puede hacer un traspaso secundario, puede hacerse con Buddy Hield, que sabemos que es un objetivo desde hace 2 años de Pelinka. La cosa ahora mismo está... Los próximos días van a estar muy moveditas en la oficina de Pelinka. ¿Y lo de Dennis Schroeder? ¿Te lo crees? ¿Que han salido rumores hoy también? ¿O? Me lo creo porque no es la primera vez que se dice y lo ha dicho una fuente fiable como es Mark Stein, que ha dicho que los Lakers estarían considerando legítimamente firmar a Schroeder en función de cómo quede la plantilla. En función de cómo quede la plantilla, o sea, ahora mismo no viene Kyrie Irving. Si se va Russell Westbrook, vas a necesitar un base sí o sí. Y el Schroeder por un mínimo, o saliendo desde el banquillo, yo creo que no es una mala opción. Hay gente, bueno, yo he leído gente que está de acuerdo con que vuelva, gente que no lo quiere ver por el Staples, hay de todo. Yo personalmente no lo quiero. A mí no me gusta tampoco, pero bueno. Por un mínimo, y ya es por, lo que queda en el mercado. Por un mínimo no pierdes nada. Claro. Pero yo creo que a partir del... Hoy es día 23, a partir del día 30, la semana que viene, jugadores como Patrick Beverly pueden ser traspasados. Recordemos que Beverly llegó a Utah en el cambio de Gobert y ya habrá pasado la fecha para poder traspasarlo. Y yo creo que a partir de esta fecha va a ser cuando se va a mover más el mercado. Muy bien. Más de la NBA. Muy bien explicado, ¿eh? Muy bien explicado, Chris. Muy bien, muy bien. Me lo he estado preparando, por eso he venido tarde. Claro, claro. Toda la tarde ahí. Toda la tarde. Ya vienes con Kevin Durant, ya, hoy que no se va. Y ya otros planes, ¿no? Tienes que hacer otros planes totalmente. No, yo cuando lo he visto, la verdad que ha sido un poco palo. Porque a mí, obviamente, me hacía ilusión que llegara Kyrie Irving. Pero bueno, nos acaba el mundo. Veremos. Tengo curiosidad por seguir a los Brooklyn esta temporada para ver si petan o no petan o qué pasa. Pero bueno, si los Lakers son capaces de rehacerse con un buen traspaso, todo lo que sea sumar y que se vaya a Westbrook, bienvenido sea. Pues si tampoco está malo Westbrook, si lo pusimos yo creo que en el 11 de mejor base de la NBA. Sí, entre el 11 y 15 más entre o menos. Sí, en la escala del 11 al 15, sí. Por eso. Sí. Por cierto, hay un comentario en el iVoox que como pusimos que a Lillard el octavo mejor base o algo así, que sí. Dice Lillard, el octavo mejor base, adiós. Hasta luego. Porque le esperábamos arriba o más abajo. Digo yo, es que mira, fíjate, yo por ejemplo que estaba mirando así, a ver, bueno, seguir, ahora os digo. Dale. Bueno, al final, como todos los rankings, no puedes gustar a todos. Es que es imposible. Otros pondrán a Chris Paul en el top 3, otros pondrán a Chris Paul en el top 10. Otro ejemplo. A ver, para la temporada Lillard no merece estar en el 8, ¿no? Sí, puede ser.
Vale. No, en el 15 yo lo quisiera, pero... Pero claro, tenemos que aclarar para el de hoy si es en función de la temporada o ya en función de lo que es el jugador. Porque si no, entonces Damian Lillard y Jamal Murray tenían que haber sido los dos últimos bases de ese ranking. Claro, yo eso es lo que dije el otro día, ¿no? Que claro, yo pienso que al final tiene que ser una mezcla de las dos cosas, ¿no? Un poco de dónde vienen y a dónde pueden llegar. Pero yo digo que pesa más la temporada, creo. Porque estamos evaluando... Sí, sí, claro, yo es como Ángel, yo evalúo las dos cosas. Entonces, ya lo que quieras tú, darle un poco más de peso a una cosa u otra. Ah, bueno. Claro, a mí es 60-40. O sea, claro. Si evaluamos la última temporada, lo ves de una cosa, si evalúas ese jugador, qué top de la NBA puede llegar a ser, ¿no? Es decir, está entre el top 15 o el 20, tal, o entre los bases, ¿no? Entonces, depende un poco cómo lo quieras evaluar. Claro, Lillard, si es por la última temporada, muy mala. Si es como talento jugador, pues yo creo que es de los mejores. Claro, claro. Por eso hay que compensar una cosa con otra. Por eso, por un lado, posiblemente, si hubiera hecho una temporada excepcional, estaría fácilmente top 5. Claro. Pero como no ha hecho buena temporada, está lesionado, pues tiene que bajar un escalón, ¿no? Mira, si queréis, mira, yo creo que he encontrado el top 25 que ha hecho Hus Hype. Uh-huh. Voy a decir solo el top 5, que el 5 está Lillard. 5 Lillard. Uh-huh. 4 Young. 3 Ja Morant, 2 Curry y 1 Doncic. ¿No puso a Chris Paul? Chris Paul es el 6. Os voy a decir una cosa. ¿Tres en el 4? Me voy. ¿El 5 Lillard? Me voy. El 4 ya aún. Yo por lo que he visto aquí lo hacen mucho más por estadística más que por... Claro. Por números. Sí, es que sí, es más sencillo pues, también. Sí, porque sí. Las estadísticas de Lila el último año fueron bastante lamentables, lo poco que jugó. Sí. No sé si vendrá por aquí, a ver si vienen por aquí puestas. Hizo 24 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias. Y de porcentaje lamentable, sí. El tiro, un tiro fatal. No sé si es que le molestaba los problemas de espalda, tal, bueno, no sé. Es que pone aquí que va a llegar muy fresco a la temporada, que va a llegar al 100%. Uh-huh. Claro, no jugó la temporada pasada, pues... Llega fresco. ¿Por dónde seguimos? Pues si quieres hacemos el tie list, ¿no? De escoltas. Venga. ¿El tie list? Pues el tie list. ¿Queréis el tie list? Pues nada. Ya marcamos las normas, ¿eh? Porque a los que están en el matiza audio, las normas. Matiza las normas. Ok. Es mitad de evaluación de temporada regular y el peso del jugador. A resumir. Ah, sí. O 51-49 o algo así. Tampoco... Algo así, más bueno, o menos. Hago un pequeño paréntesis en tema de noticias NBA, que lo acabo de leer. Sí, sí. Brooklyn se suma a la puja de Donovan Mitchell. Pero no tiene rondas. Pero bueno. No sé yo. Informaciones de Shams Charania, ¿eh? Informaciones de Shams Charania, Brooklyn Nets se suma al interés de Donovan Mitchell. No sé muchas yo. Muchas rondas no tiene. Estos cogen no, y mandan. No. Ahora cogen y mandan a Irving para Utah. Estos son capaces. A Durant para Utah. Sí. Bueno, va. No, pero dicho esto, a lo mejor Simon sí. ¿Te imaginas? Sería una buena opción, ¿eh? Simmons en Utah. Sí, pero ¿quién defiende ahí? Si el único que defiende y pasa la pelota es Ben Simmons en ese equipo. Por eso va a aprender desde cero. Ben Simmons, desde cero. No, si me refiero a favor de Brooklyn. En Brooklyn, ¿quién defiende y pasa la pelota entonces? Steve Nash. Steve Nash va a entrar. No nos engañemos. Brooklyn no juega a nada. No, Brooklyn no, juega a meter un punto más que el rival. No, sí, pero sí. No es que juegan a meter un punto más que el rival. Juegan, pasan en el medio campo, se la dan a Durant, se la dan a Irving y se la chupan. Y triple. Ya, sí, juegan a eso, sí, pero es meter un punto más que el rival. O sea, ya lo dijimos. Yo creo que fue contra Boston en la primera ronda. Dijimos, si los partidos se van a 120 puntos, es cuando tiene opciones de ganar. Para mí es uno de los equipos peor trabajados que en la liga. No me extraña que dijera eso Durant. Fíjate, y el staff técnico no es malo, pero, el entrenador.
Pero es que estamos en lo de siempre. Si tú llegas y vas a hacer, marcas la jugada 2, que a lo mejor es que hacer un carrillo o lo que sea, y se la das a Durán, ya se queda con la pelota de Durán y se tiene un triple, pues no hay jugada 2 que valga. Pero os digo una cosa, se ha notado muchísimo la ausencia de Mike D'Antoni, ¿eh? Parece que no. Sí, sí. Con sí, Mike D'Antoni jugaban algo, al menos en ataque, pues movían, al menos intentaban correr, pero es que desde que no está Mike D'Antoni es que ni corren. Pero bueno, también tenían a Harden, que Harden quieras que no te organiza, es sí, un director de juego. Ya los playoffs que estaban sin Harden, aquello era un pollo sin cabeza totalmente, vamos. No, sí, era un Durán sistema, ¿no? Sí. Por ejemplo, la canasta que les mete Tatum en el último minuto fue error directamente de sistema defensivo lógico, o sea, dejaron solo abierto y canasta. Eso cortó, sí, cortó solo sí, por el medio. Cortó solo por el medio. Yo me quedé. Bueno, estoy viendo una cosita, falta el ranking del 11 al 15. Sí. Está muy fácil de hacer. Como pusisteis a Westbrook, pues dijimos, este ya no. Sí, ya borramos esa categoría, claro. Bien, ¿no? 15 al 20. 16, 20. 16. Me comí un pedazo. Pero fíjate, dejé una línea por si acaso. Sí, 22, vale. Pues vamos a hacer una cosa. Cada uno que diga uno y le ponemos en la línea de arriba. Dale tantito para abajo. Con el top 5. Jugadores. Sí, de momento con el top 5. Uno nomás. Limpiando. De momento cada uno decimos uno. Sí, pero bueno, bueno. Aunque salgan más, luego ya sabes que vamos. Y luego ya en segunda vuelta subimos y bajamos. Austin Reeves. No es cierto, no. CJ McCollum. Sí. ¿McCollum dónde le quieres poner? Arriba. Decimos sí, los que son para nosotros, para empezar, decimos los que sí, son. Sí, sí, los vamos a ver. No, uno, de momento uno cada uno. Uno cada uno. Sí, pues fuera bueno. A PJ, John McCollum, ¿no? A PJ, ¿no? A Paul George. Paul George, aquí. Vale, venga. Y aquí veo mucho alero, ¿no? ¿O qué? Sí, a mí me parece mucho alero, pero bueno. Bueno, no estaba tan fácil, no había buenos escoltas, ¿eh? Era muy difícil. Yo pondría a Jaylen Brown, ¿eh? Pese a ser una segunda espada, yo siempre le he dicho que es un jugador que en cualquier equipo de la NBA podría ser una primera espada perfecta. En Brooklyn, ¿no? Como se rumoreaba, ¿no? Sí, a mí me hubiera encantado ver a Jaylen Brown con Ben Simmons, la verdad. ¿Qué más? Tú mismo, Ángel, di uno, tú. Tú elige, Ángel, te toca. No puedes decir a Maxi. Pues voy a subir a Booker. Ah, bueno. Vale. Hombre, pues lógico, el que queda es Butler. Donovan Mitchell, ¿no? Es que para mí Jimmy, pero bueno. Venga, ah, sí, verdad, claro. Está también Jimmy. Hombre, también puede. Es que está Jimmy. Es que es eso. Pues es venga, que Jimmy ahora, es un, ahora, para mí es un alero. Es que es sí, eso. Jimmy Butler, sí, cada día más un ala pívot casi, ¿no? Sí, es que yo, si hubiera que poner a alguien de Miami, pues pondría Hero, ¿no? Bueno, vamos a tomar a Jimmy como Hero. Sí, man. Ponemos a Jimmy y ya está. Entonces Jimmy es el Hero. Sí, no, Jimmy es Hero. O bajo la de ahí 3 escalones mínimo, vamos. Sí, ponlo abajo. Vamos a hacerlo, sí, qué mierda. Sí, al final. Os hago una pregunta. Sí. ¿El jugador que ha firmado el segundo contrato más grande de la historia de la NBA debería estar entre los 5 primeros? ¿Bradley Beal? Yo creo que todavía no ha demostrado mucho, ¿no? Personalmente. Oye, espérate, no puse a Klay Thompson arriba. Pon a Klay Thompson arriba. ¿Arriba? Oh, si pones a Klay Thompson arriba, yo pongo a Maxi. O sea, no sé cómo. No, Klay Thompson es tier 2, ¿eh? Sí. Es un gran jugador, pero es no deja de ser un escudero, Klay Thompson. Sí, sí. Bueno, vale. Venga, decidme uno que pondréis entre el 21 y el 30. Al de los Rockets. Jalen Green. Jalen Green. Ponlo ahí. Sí, ponlo ahí.
El de los Spurs, ¿no? El de los Spurs, mándalo ya. El blanquito este es Austin Rich, el de los Lakers, sí. ¿No? Pues sí, por arriba, por arriba, al lado de Clay. Al lado de Clay. Otro que, a ver, más. A ver, Grayson Allen de Milwaukee, yo lo pondría ahí. Ahí abajo. Sí, sí, Grayson Allen. Poco... Sí. ¿Y este que acaba de enganchar? Gary Harris, no. Harris es... No, yo pondría entre el 15 y el 20 al menos, Gary Harris, ¿eh? Se defiende, es de lo mejorcito de Orlando. Muy optimista eres. Defiende muy bien. Tiene una gran defensa de perímetro y tiene buen tiro de tres, Gary Harris. Grayson Allen, exacto. Entre los 10 peores. ¿Qué más? Una pregunta que os hago. ¿Tim Hardaway Jr.? De Dallas Mavericks, ¿dónde lo ponéis? Porque es que para mí es uno de los más irregulares que hay en toda la NBA, ¿eh? Mándala abajo. Yo de monte le pondría ahí, un poco en la frontera, y luego decidimos. Ah, bueno. Bueno, yo lo he puesto abajo. Por la parte es que, de abajo... Hay momentos de la temporada, cuando está on fire, que cuidado, para defenderle. Sí, es que es eso, es que es muy regular. Igual te engancha 5 partidos con 25 puntos, que igual te está otros 5 que te mete 8. Sí, es capaz de meterte en triple en tu cara, macho. Y, exacto. Y luego está tira solo y no mete una, es que depende. Es un poco consistente, ¿no? Al final. Exacto. ¿Qué más? Veo ahí a Zach LaVine. Sí. ¿Tier 1 o Tier 2, Zach LaVine? Como mucho, ¿no? Para mí pesa más de Rosen en los Bulls que de LaVine. Por eso lo pone el 2. ¿Es mejor McCollum que Zach LaVine? Para mí son muy, muy similares, ¿eh? Pero si yo tuviera que coger, casi me quedaría con LaVine. Sí, pero bueno, estamos hablando a lo mejor de bajar a McCollum abajo, ¿no? A ver si salió. Sí, bueno, eso seguro que le vamos a bajar. A mí me parece que... demasiado. Ni su Daniel, temporada. Daniel, no lo respeta, Daniel, los Pelicans, no. Daniel con cara de resignación. Venga, vamos a empezar. Demos 20. Ah, está bien ahí. Ahí. Aquí. Sí, tier 3, sí. Sí. Está demasiado alto. Bueno. No. Ha hecho un temporador. Segundo año. Seth Curry. Entre 15 y 20. Sí, es 20, sí. Es más. Maxi. Maxi. Tú elige. Que te lo pone delante de McCollum ahora mismo. Yo le pondría ahí, vamos. Y porque está un poco eclipsado contra lo que tiene el equipo. Como tiene un equipo un poquito más de media tabla. Y yo completaría el segundo escalón con Bradley Beal y Barrett de los Knicks. Barrett, ¿qué hace aquí? Vale. Mucho escalón ahí arriba esta vez. Bueno, ya se le llegaba. Malik Monk, abajo. Abajo, 21-30. ¿Visto lo visto? Sí, igual que Jalen Nowell, el escolta de Minnesota. También el escondado del Shai. Este, sí. 21-30 también. El de OKC no es 15-20. Es muy bueno. Para mí. No, Shai es muy bueno. Shai. Por eso, para mí es 15-20, no, ya 11-15, no sé. Mira, te digo los promedios de Shai en un momento. Yo le pondría incluso 11-15. 11-15, ¿eh? Ah, sí. Bueno. Bueno, 3, 11-15. Shai, 11-15. Es que Shai ha promediado 24,5 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Vamos a ponerle aquí de momento, de 11-15, venga. Lever. Tercer 11-15. Sí. 11-15 también. Joder, sí, para mí está al nivel que Desmond Bane, más o menos, Bueno. Terry Rozier. El 3 también. Yo pondría el 3. También 3. Bueno, sí. Yo sé dudo. ¿Cómo que segundo? Los que sí que pondrían el 4. Ahora discutimos. Voy a Bogdanović. En el 4. Yo en el 4.
No sé, yo prefiero a Bogdanović que Rosell. Bueno, yo prefiero a Bogdanović antes que a Lever y a... Juan Carlos, tú que eres de Atlanta. Pero bueno. Yo lo pondría en el 11-15, en el 11-15, pero vamos. Por delante de Rosell al menos, vamos. Ah, vale. Es justo. El Pelanas este. Gary Trent, en el cuarto, sí. En el cuarto, ¿no? Sí. Está creciendo, pero bueno. Ahora es Hart, ¿no? Es de Portland, ¿no? Josh Hart de Portland en el último. Sí. Sí. Con este. Es un buen complemento, pero no Caldwell llega. Caldwell Pope. Al último también. A mí me duele, pero no. Sí, ponlo en el último. ¿En el último? Es un gran defensor, pero a nivel ofensivo ha bajado muchísimo en los últimos años. Bueno. Mira, te digo, a ver. Entonces, todo el gran traspaso que había hecho Denver. Te lo digo ahora en un momento, a ver. Kentavious. A mí Kentavious me gusta mucho. 13 puntos, 3 rebotes en 77 partidos. 13 puntos, joder. Sí. Pues más que Seth Curry, que no te defiende un pimiento, seguro. Sí, claro. Sí. Ponlo arriba, ponlo en el 4. Bueno, sí, ahora vamos a discutir. De todas formas, pero vamos. ¿Quién más nos queda? Buddy Hill. Muy buen tirador. Muy regular también. Yo del 11 al 15, ¿eh? Yo. Yo le veo eso mucho, muy arriba. Yo en el 4 como mucho. Y con dudas de bajarlo. Va a haber que bajarle casi seguro. Vale. ¿Y quién nos queda? ¿Este quién es? ¿Cómo se llama ese jugador? ¿El Diallo? Ah, sí, Chris Diallo. Amidou Diallo. El Diallo. Sí. El de Pistons, ¿no? Sí, el de Detroit. Sí, el de Pistons. No había mucho de Pistons, ¿eh? No era fácil. Bueno, pues entonces, repasamos, a ver, tenemos en el último escalón, entre el 21-30, tenemos... Jalen Green. Sí, bueno, dilos, venga. Jalen Green, Devin Vassell, Reeves, Grayson Allen, Malik Monk, Justin Nowell, Josh Hart y el señor Diallo. ¿Subiréis alguno? Faltan dos jugadores. Faltan dos jugadores. ¿Subiréis alguno de estos? No. Vale. No, entonces, yo no. No. Tenemos que bajar dos del escalón anterior. A ver, cada quien elija dos y ahí vemos. Sí, decir dos cada uno. A Pope, ¿no? Bueno, a Pope, yo a Pope no, bueno. Tú bajas, entonces dame alternativas. Yo bajaría a Hardaway. Y a Buddy Hill. Yo bajaría a esos dos. Yo a Curry y a... Y a Hill también. Yo a Hardaway y a Curry. Hay varios Currys. Yo a Hardaway lo tengo, claro. Yo creo que... Bueno, es que Hardaway, más sombras sí. Que luces, ¿no? Igual. Está bien, lo dejamos en 21, no pasa nada. No, pero espérate, que de todas maneras del 11 al 15 que hay... Ah, bueno, no, que tenemos arriba además. Vale, mira, sí. os doy un dato sobre Hardaway, ¿vale? Vale que lo habéis bajado, pero para que os acabéis de confirmar, de convencer. 14 puntos de media la última temporada, 33% en triples. Cuando es un jugador que se supone que su mejor arma es el triple, está tirando un 33%. Bueno, la última temporada no ha sido buena. Pero... Vale. Bueno, hay que bajar uno más. O Curry o Buddy Hill, ¿no? ¿Estamos? Sí. Yo bajaría a Curry. A Curry, yo también. Tres Curry. Vale. Lo siento. Es una opción. Aún así, Curry 15 puntos con 42% en triples, Claro, pero luego en el otro lado luego no defiende un pimiento, te buscan. Ya. Claro, te va a decir, pero es que Buddy Hill es lo mismo o peor. Ahora os estoy haciendo dudar ahora. No, yo entre Buddy Hill y Curry no tengo duda. Yo ya he dicho que bajaría a Harris y a Buddy Hill antes. Y no me ha bajado ninguno, pero vamos, yo hubiera bajado esos dos. Yo es que viendo, yo igual bajo a Buddy Hill, la verdad.
Porque Buddy Hield tampoco es que Buddy Hield defienda... tiene peores porcentajes, defiende lo mismo que Curry. Y con la diferencia que Mick Curry me parece como más inteligente en el campo, ¿no? Hace el cambio. Selecciona mejor los Claro, players. El otro se tira unos chuzos, pues, tanto si está como una... Change. Cambia, Ángel. Os he convencido un poco. Sí. Ya cerraste los de abajo, para decirlo. Sí, venga, cerrado ya. Ok, del 21 al 30, Bobby Hill, Herbert Jr., Jalen Green, Devin Vassell, el señor Austin Reeves, Grayson Allen, Malik Monk, Noel, Hart y Diallo de los Pistons. Seguimos del 15 al 20. Quiero ver si ya lo cerramos 16, o no. Sí, sí, del 16 al... ¿Ya cerramos entonces? Estos 5, bueno, ahí yo miraría si en el escalón superior hay alguno que... Sí, chirría. Por esa es mi duda, no sé. No. A mí me chirrían los 4 prácticamente, ¿no? Entonces, bueno. ¿Subirías alguno de estos 5? Es que a mí Caldwell-Pope me gusta mucho. Es que mira... Bogdanovic me parece muy buen jugador también. Yo bajo a Rozier y subo a Bogdan. Sí, y es que para mí, como mínimo de esos 4, Shai tiene que estar mínimo en el 3. Porque para mí Shai es top 2. O sea, que Shai no, es el que no puede bajar de ahí. Caris LeVert y Rozier, te lo puedo comprar que bajen por Bogdanovic y KCP, por ejemplo. Y Demos Bane, pues a mí me ha decepcionado mucho los playoffs. Una buena temporada regular, pero bueno, es un chico en ascenso, bueno, le podemos dejar ese escalón. Segunda temporada de Desmond Bane. Pero vamos, Kari LeVert lleva sin jugar al baloncesto como Dios manda. Es que se merece estar en el último escalón, sinceramente, pero bueno. Espérate, los cambios más lógicos pueden ser, bueno, mi opinión, ¿no? Es Bogdan y KCP por Rozier y LeVert. Es que es justo. Es que Desmond Bane tiene que quedarse ahí. Mira, os digo 4 números. Fue el pick 30, fue un pick 30, Desmond Bane, elegido por Boston. 18 puntos de media con casi un 44% en triples. Esta temporada en 76 partidos. De los 4 de los que hay ahora en el tercer escalón, solo Shai ha hecho mejor temporada que él. Sí. Yo creo que Demos Bane está donde tiene que estar. Incluso en 2 temporadas puede ser top 10. Yo creo que no estamos discutiendo en ese escalón a Demos Bane y a Shai. No, quítame a LeVert y al Rozier. Eso no me gusta. LeVert, Rozier y bueno. Uno de los dos debería a lo mejor bajar o ninguno, bueno. LeVert, a ver qué temporada ha hecho en Cleveland. O sea, también te digo, es un jugador de cristal, LeVert, por desgracia. Ni ha hecho buena temporada en Cleveland, ni en Indiana, ni en nada. Bueno, ha jugado esta temporada, bueno, ha jugado 58 partidos. Claro, es que en Cleveland ha bajado muchísimo sus promedios. Ha pasado de promediar 19 puntos casi en Indiana a promediar 13,5 en Cleveland. Sí, pero es que Indiana, ¿quién estaba jugando? Estaban haciendo tanking. O sea, es que... Claro. Oye, baja LeVert y sube a Gary Trent, es justo, tiene buenos números. Aparte que LeVert no es un excelso defensor y luego, para mí lo peor que tiene es que no sabe seleccionar los tiros. Sí. Tira a la que tiene medio metro, tira. Efectivamente. Y no tiene tanto talento como para hacer eso. ¿Le vamos a bajar al cuarto escalón? ¿A LeVert? Sí. O sea, alguien tiene unanimidad. ¿A quién subimos? Yo voto por Trent Jr. ¿Trent Jr. mejor que Kentavious y Bogdanovic? Para mí no. Bueno, yo por los números sí, pero bueno, tengo muy buenos números. Pregunto. Yo que Kentavious al final es un jugador muy consistente, es un jugador que sabe lo que te va a dar y te lo da.
No nada pretencioso como Lever, por ejemplo, ¿no? En las finales, Kentavious para los Lakers fue importantísimo. Bueno, fue la pieza, fue una de las piezas clave de los Lakers. Ya no solo en las finales, sino en todos los playoffs. Yo lo subiría, ¿eh, Kentavious? Bueno, KCP, de lo último a lo tercero, ¿eh? Subió. Y espérate. Espérate, no, no hemos acabado. Top 5. Espérate, que al final lo ponemos top 5, ¿eh? Entre Paul George y Jaylen Brown, ahí pondremos. Hay el hueco, ¿no? Ahora os voy a hacer una pregunta. Si tenéis que confeccionar vuestro equipo, ¿a quién cogéis antes? ¿A Rozier o a Bogdanović? Pero depende del resto de piezas, ¿no? No me decís que si... Yo me cojo... Sí, sí. No, yo sin no, estadísticas. Pero... Me cojo a Rozier, ¿eh? Yo es me que cojo depende, a Rozier. Depende del resto de piezas. Si a lo mejor ya tienes... si necesitas un especialista de tres, pues a lo mejor Bogdanović, ¿no? En este caso. 15 puntos. Ninguno son grandes defensores. No. Yo es que a Rozier le veo un poco loco también en el juego, ¿no? Es típico como Charlotte. O sea, típico de Charlotte. Típico fichaje de Charlotte inflado. Sí, así. Bueno, pero fichaje no, pero inflado no, y anárquico en el juego también. ¿Y no creéis que está un poquito tapado por Ball en Charlotte? No, estuvo un tiempo sin Ball y no, ¿eh? Y no. Eso sí. Los números. O sea, hizo 20 puntos cuando no estaba Ball, pero igual, ¿no? Me va a gustar ver Charlotte este año. ¿Pero crees que Bogdanović en estos Hornets lo hubiera hecho mejor que Rozier? Es que está difícil estando en Hornets. Bogdanović sin Trae Young hubiera hecho mucho mejor en los Hawks. Y no sé, Rozier en los Hawks. Mira, os lo digo, voto en blanco. Decidir vosotros, voto en blanco. Bueno, es que de todas maneras, es que de todas maneras, arriba, si al final es que arriba, los cinco. Arriba tenemos seis, en el primero cinco y cuatro, o sea, tenemos que bajar todavía uno de arriba del todo. Hay que bajar uno del tier uno y después uno del tier dos. Claro, por eso digo, sí. Que es que a lo mejor es los cuatro del 11 al 15 son los que tienen que estar y hay que bajar uno de arriba. Sí. Bueno, sí, de tal forma nos da igual. Si al final lo que tenemos que dejar son cinco, que va a ser para la siguiente fase, con lo cual estamos, bueno, discutiendo, por intercambiando gustos. Vale, pregunta: ¿el cuarto escalón lo dais por cerrado? Sí, venga, vamos a dejarla así, ya está. Ya entonces, ok, el cuarto escalón es Levert, Gary Harris, Bogdanović, Gary Trent Jr. y Seth Curry. Entonces, de los 11 de arriba hay que bajar uno. Decir bueno, cada uno. Primero habrá que bajar uno del primer escalón, ¿no? Bueno, de los 11 de arriba, me da igual cómo lo quieras bajar. Sí, sí. Vamos, yo quitaría al menos del primer escalón a McCollum. Sí, yo sintiéndolo mucho McCollum. Lo siento por Daniel, pero bajaría McCollum también. El que llevó a los playoffs a los Pelicans. Bueno, está bien. No, Daniel, el que llevó a playoffs a los Pelicans fueron los Lakers, ¿eh? No te engañes. ¿A quién bajaría? Fue LeBron. Y Westbrook. Fue Westbrook. Daniel, ¿a quién bajarías? Tú del primer escalón. Es que es difícil, pero es que yo lo tengo claro. Yo, si tengo que empezar una franquicia eligiendo uno de esos seis, al que no cojo es a McCollum. O sea, por el nivel, sí, pues, porque el segundo menos el que menos me parece al nivel al ahorita es Mitchell. O sea, sí te revoluciona, pero siento que es más líder McCollum que el Mitchell. Yo sí tengo que hacer una franquicia. Tengo que coger alguno de ese escalón, cogería a Jimmy Butler. Y segundo quizá Paul George. Sí, pero estamos diciendo, ¿a quién no cogerías? Baja McCollum, bájalo. Voy a bajar a McCollum porque yo diría o McCollum o Mitchell.
Vale, sí, entonces vamos a estar empatados otra vez. Para mí Mitchell mejor que McCollum, ¿eh? Sí, sí, sí. Al menos yo creo que Mitchell, al menos en playoff, ha demostrado ser un tío de 40 puntos 50, ¿no? Sobre todo hace dos temporadas, o dos o tres contra, creo que, o la burbuja, ¿no? Contra Denver, ¿no? Sí, que tuvo aquellos duelos con Murray de 50 sí. puntos, 30, creo que promedió en aquellos playoffs 32 o 30 y pico puntos. Sí. Vale, pues ya hemos bajado uno del 1 al 2. Ahora hay que bajar uno del 2 al 3. Bueno, y después hay que colocar los 5 primeros, ¿no? Los 5 ya, pues ya están, ¿no? Bueno, a lo mejor decidimos subir uno. Pero bueno. De momento hay que quitar uno del 6 al 10. Yo tiro la bomba y ahí lo dejo. Mi voto para bajar está entre R.J. Barrett y Tyrese Maxey. Pues voto por Barrett. Yo Barrett también. Yo Barrett también. Incluso McCollum, ¿eh? Ah, no, vos. Pues a la Barrett. A Maxi ni lo menciona. Es que me parece muy bueno. Bueno, ¿pero no colocamos a los 5 primeros o los dejamos así, tal cual? Bueno, ahora, pero he cerrado el del 11 al 15. Sí. ¿Ya? ¿El 11 al 15? Okay, están todos cerrados ya. Ya, ok, el 11 al 15, Barrett, Desmond Bane, Shai Alexander, Rozier y KCP. ¿Del 5 al 10, sí o no? Sí. Del 6 al 10. No, bueno, ¿sí? Del 6 al 10, si quieres, los ordenamos, como dice Juan Carlos. Ah, no, okay, yo ordenaría del 1 al 5, vamos, del 6 al 10. Bueno, vale. Entonces la pregunta es, ¿del escalón 6 al 10 subiréis alguno arriba? Yo como mucho, Zach LaVine. Bien, yo así, ¿no? Lo dejo. Yo dejaré tal cual estar también. El problema es que el LaVine en estos playoffs que se esperaba mucho en Chicago, tampoco ha demostrado mucho. Sí, ese es el problema. Es que DeRozan, le cayó cinco, muy, muy fuerte. Los otros cinco sí que han demostrado. Con creces, sobre todo Jimmy Butler y Jaylen Brown en estas finales. Que Jaylen Brown para mí ha sido el mejor jugador de Boston. Sí, es que claro, y Donovan Mitchell en playoffs ha sido bastante mejor que Zach LaVine también. Paul George fue el que dio la cara en el play-in también. Y el playoff Para mí LaVine lo que le ataca en contra es su postemporada. Bueno, pues nada, sí. lo deja. Okay, entonces ya digo del 6 al 10 entonces. Okay. Venga, del 6 al 10, McCollum, Klay Thompson, Zach LaVine, Tyrese Maxey y Bradley Beal. Okay, ahora ordenar del 1 al 5 nomás. ¿Vale? Sí. ¿A quién veis como el 5? Yo a Mitchell. Sí, porque yo creo que es el único que no defiende de estos 5. Venga, pues pon el 5, venga. Pon el 5, sí. En aparte ataque, no sabemos su futuro. En ataque, eso da igual. Pero en ataque es una pasada, pero es el único para mí de los 5 que no defiende. Que menos molesta, ¿no? En defensa. Sí, sí. Venga, siguiente, a ver el 4. Pues el 4, pues por temporada tendría que estar entre Booker o Paul George realmente. ¿Por cómo han tenido la temporada? Paul George, porque se ha tirado mucho tiempo lesionado. Sí. Posiblemente. No por otro motivo, ¿no? No, no. Si fuera por... Para mí fuera el 1, pero por motivo de temporada. Por calidad es el 1, pero como tenemos que valorar también la temporada... Uh-huh. Venga, el 3. Booker. Pues yo diría Booker por el fiasco de Phoenix Sun esta vez. Oh, Dios, sí. De Phoenix. Booker, a ver, déjame mirar una cosa. 68 partidos Booker, 27 puntos de media, 5 rebotes. Pero es que tengo dudas porque Jimmy Butler ha jugado muy pocos partidos.
Pero a mí me interesa sobre todo ya a este nivel el playoff, ¿sabes? Sí, pero es que claro, cuando quedas primero de conferencia, pero te has perdido 25 partidos, tampoco es que hayas sido tan influyente en la temporada regular. Sí, pero si luego has jugado los playoffs y tu equipo ha llegado a final de conferencia, pues a lo mejor sí ha sido decisivo. Pues mira, con los bases bajamos a Morán y es parecido el caso. Entonces, Booker es uf. Claro. Entonces, ¿ha bajado su rendimiento de Booker en playoff? Porque El Brown ha hecho rendimiento. unos buenos playoffs, por ejemplo, ¿no? Booker. Dio pelea contra Doncic, pero se le acabó el gas. Booker en Hombre, playoff. en cuanto a números, ya eso es su mejor temporada, ¿eh? ¿Quién? Desde que está la NBA. 23 puntos, 5 rebotes en playoff. Con un 45% en tiros de campo y un 43% en triples. Devin Booker. Pues sí, para mí me lo has dicho todo. Le bajo tercero. Espérate que no le baje, ¿eh? Espérate que Espérate que no que no. suba McCollum. Ahora que vuelva a subir a Tú McCollum. sube a McCollum, sube a McCollum. Bueno, Jimmy Butler, por el simple hecho de fallar el triple contra Boston, que se quede fuera. Que se quede fuera. No sé, Entonces lo Carlos, dejamos ¿lo ve? así. Brown, Sí. Butler, Es sí. justo, Brown dio un Sí. gran salto, muy gran salto. Brown hasta ha hecho unos buenos playoffs. Ok, Independientemente de estadísticas, la impresión que ha dado de cómo buenos tira el playoffs, equipo. buena temporada regular y se ha perdido menos partidos que los demás. Ok, nuestro top 5 oficial es Jaylen Brown, Jimmy Butler, Booker, Paul George y Donovan Mitchell. Pues perfecto. Pues ya tenemos bases y escoltas. Sí, pero mira, os cuento cuál es el top 5 de Who's Hype. Dinos. Damian No, el No, 5. eso fue de base, ¿eh? Eso fue de Acuérdate. base, eso fue de base. El 5 es Anthony Edwards, de Minnesota. El Porque 4 es Zach LaVine. es que Anthony Edwards es más alero. Sí. Porque Yo lo puse en alero, en mi tier list de alero. el escolta más que Nowell, que también lo pusimos de base, es D'Angelo Russell, que juega mucho Ah, de dos. pues sí, lo puse, va. Bueno. ¿Y a quién hemos puesto eso termine eso aquí? A Nowell. Yo puse D'Angelo Nowell. Yo puse Nowell. Nowell ¿Cómo? porque a Edward lo pongo como alero yo. Es alero. Para mí es alero. Bueno, A ver, Juan a Carlos, Edward. que te hemos cortado. No, no, tranquilo, Edward. claro. El 4 es Zach LaVine de Chicago Bulls. El número 3 es Jaylen Brown de Boston Celtics. El Muy mal, 2, muy Donovan mal. Mitchell. Muy menos, muy mal. Y Y el el número primero será 1, Booker. Booker. eso es, Devin Booker. Claro, y a Valde le tendrán de alero, seguramente. Sí, Claro. seguramente. Bueno, por Es que claro, posiciones. el hecho de que tener a Hero ahí al menos el top 10 te lo cambia entero. Sí, pero no hubiera estado en el top 5 tampoco. No, ¿No? pero entonces tendrías que subir a uno que has dejado en el segundo escalón. Hubiera Que subido al solamente McCollum. sería Zach LaVine. Es posible, sí. A Maxi, Maxi, Maxi en top 5. Sí, po poca coña, que si Ángel puede lo sube. Ah, que sí. Ahora en el intermedio lo sube y no nos damos cuenta. Screenshot y los. Tremenda temporada de Maxi. Y esperamos más esta próxima temporada, que ya se habrá afianzado como titular. Sí, lo que pasa es que bueno, al final Harden le va a comer mucho balón también, Embiid, pues al final bueno, va a ser una tercera opción, ¿no? En ataque. Sí. Pero el año pasado que se ha comido el marrón Simon, de que ha desaparecido y ha salido el titular, pues ha estado muy bien el chico. Entonces, bueno, esperemos que siga progresando. Mira, nos preguntan por aquí, a ver quién era, que nos pregunta Julián Díaz Blanco por el nuevo fichaje del Zaragoza. No sé si habéis visto a Madao en Girane. ¿O lo conocéis alguno? Tipo No. senegalés de 2'10. Ha fichado el Zaragoza. Viene No, de la pues Liga Francesa. Yo lo desconozco totalmente, vamos. no, A no le ver, conozco. déjenme No. decirlo.
La verdad que mercado de Liga Endesa estoy desconectadísimo, porque ahora estoy obviamente con los Lakers y aparte preparando que quiero controlar y estar informado sobre todo del Eurobasket. No, y además que es muy difícil seguir la CB, es que cada equipo, salvo contados equipos, hacen 7-8 fichajes todos los años. Es muy difícil seguir la CB en cuanto a fichajes. Por cierto, hablando de ACB, Obradoiro ha firmado a un número 4 del draft, a Dragan Bender. Sí, lo he leído. Que lleva un año sin jugar, ¿no? Los Phoenix Suns. Sí. Veremos qué tal. Porque se ha tirado, como ha dicho Ángel, se ha tirado el último año en blanco. Y es un jugador que... Pick 4, ¿no? Pick 4. Veremos. De Maodo Enihirani o algo así. Bueno, así se apellida el sí. Senegalés. Viene el Alep Oro, Básquet Navarra, promediando 9 puntos, 6 rebotes. Resumidas cuentas. ¿Y nuevo corte en la sección de Escariolo? Dos cortes. Sí, corte con dos jugadores. Kino Colón y Yannick Sima. Encima. Quedan pues ahora mismo hay 14 fichas, ¿no? Ahora mismo. Sí, 14 jugadores, sí. Faltan otros dos. Que se supone que cortará al chico, ¿no? A Núñez. A Juanito. Sí. Y luego la duda será si lleva otro pívot. Frank Guerra o Brizuela, ¿no? Sería el otro, ¿no? En principio. Brizuela lo hizo muy bien contra Lituania. A mí me parece que están jugando bastante bien Fernández y Brizuela. Sí, por eso. Y Kino Colom, que se le vio lentísimo y muy perdido contra Lituania. Y Jaime Fernández ahí fue cuando se ganó el puesto. Porque para mí fue el mejor de España. Fernández contra Lituania para mí fue el mejor de España. Es que la verdad es que son dos jugones, lo que pasa es que son muy pequeñitos, le falta mucho tamaño, ¿no? Para un acontecimiento de esto. Entonces, llevarte a los dos jugadores así también muy parecidos. Claro, es que encima vas a jugar contra selecciones como Turquía, Georgia y Montenegro, que son selecciones con jugadores muy duros, rocosos, y ahí vamos a sufrir mucho. Entonces, habrá que ganarles por velocidad, ¿no? En este caso, son bajitos. Sí. Entonces no sé si optará por llevarse a los dos, que por talento y calidad son mejores, o llevará a Fran Guerra por tener el fondo de armario ahí en el puesto de pívot y tal. No sé. ¿Qué idea llevarás, Cariolo? Bueno, lo que está claro es que en 9 días comienza el Eurobasket y en nada ya sabremos cuáles son los 12 de todas las selecciones. Aunque luego ves a Rudy y estaba echarle a los perros, también, por ejemplo. Sí. Esto poco que ha jugado está. Yo lo he visto. Y Garuba sigue muy verde tras la lesión también. Y Garuba tampoco nada del otro mundo. Y bueno, no sé. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes, hay galones y luego jugadores que pues tienes esperanza que lo que sean de la línea de flotación de la selección muchos años, ¿no? Como Garuba. Y jugadores que tienen que ir sí o sí. O sea que. Sí. Es así. O sea, no hay otra. A mí, por ejemplo, Kino Colón sí que me extraña que haya sido, bueno, no me extraña entre comillas, pero que haya sido descartado tan pronto porque está en algún anuncio de la selección, ¿no? Sí. Creo que está en algún anuncio, no sé qué anuncian ahora mismo, no me acuerdo qué marca es, pero está en algún anuncio. Bueno, pero al final Kino Colón es conocido sobre todo por las ventanas FIBA. Es un jugador que siempre ha cumplido con la selección. Pero claro, ya... Sí, pero lo que pasa es que las ventanas FIBA están muy tapadas por el tema Euroliga, porque juegan los mismos tiempos que Euroliga y Eurocup, y no... Y por ejemplo, yo que a lo mejor sigo en Madrid, pues como me coincida España ventana con el Madrid de Euroliga, pues... Ves la Euroliga, te tira más la Euroliga que ver... Claro, o sea que las ventanas la gente, no sé cómo, no sé si son muy seguidas o no, pero... Hay que amortizar Dazón, ¿no? Que las ventanas las dan en abierto. Sí, sí, sí. Sí, las dan en abierto, las ventanas. Sí, sí. La plataforma roja. A mí me gusta ver las ventanas, me gusta ver la selección. Yo sí veo ventanas, eso sí. Sí, sí, pero si te coincide con otro partido, a lo mejor te interesa más.
Pues no, yo seguiré viendo a México a muerte. Sí, hombre, a ti te tenemos, hombre. Es que al final dices un partido de la Liga, de Euroliga, del Madrid, que juegan 34 jornadas que no valen para nada. 34 partidos prácticamente. Sí, pero ¿para qué te sirve también un partido de una ventana que no van los mejores? Pues como la piches te quedas por el Mundial o de sí, tal. pero bueno, es que tampoco yo por ejemplo prefiero ver una ventana de un Mundial que España vaya los 4 NBA y los 4 o 5 de Euroliga. Sintiéndolo mucho por los jugadores que van, que ver a los 4 jugadores del Gran Canaria. Sintiéndolo mucho por el Gran Canaria, ¿eh? Es que esto de las ventanas FIBA, no sé, es que ¿qué pasa? En baloncesto, sobre todo en fútbol, es distinto. Porque en baloncesto, en fútbol hay algún verano que no hay competición. Pero en baloncesto, ¿qué pasa? Hay un año Eurobásquet, al año siguiente Mundial, al año siguiente Eurobásquet y al otro año Juegos Olímpicos. O sea, cada verano hay algo. Pero yo creo que deberían de destinar un verano a hacer exclusivamente ventanas FIBA, porque así también se aseguran que vayan los mejores. Porque obviamente en medio de temporada los jugadores NBA no van a cruzar el charco, los de Liga Endesa no van a parar para ir a jugar con la selección. Yo creo que deberían hacer un pensamiento ahí. Yo creo que un Eurobasket cada 2 años es mucho. A ver, no, el problema es que la ventana es una mierda que se han inventado. Las cosas como son. Ya, claro, ya que te lo inventas, no, que no vayan los jugadores que después de los 12 te vas a llevar a 2 o 3 a la competición grande. Uh-huh. Hazla en un verano, entonces te aseguras que vayan los mejores y ganas también audiencia y ganas televisión también. Es que te puedes hacer ventanas ahora, estás en la preparación. Claro. Lo alargas una semana o dos más, juegas 6 partidos de ventana y te dejas de amistosos y de pachangada. Y aparte es eso, que los Eurobasket que duran 20 días. Tienes 3 meses de verano para programar unas ventanas FIBA. No sé, yo creo que ahí la FIBA debería hacer un pensamiento, ¿eh? Sí, o sea, han metido eso con calzador y no... Y lo mismo en Europa, en el resto del mundo, ¿eh? También te digo, porque luego ves la selección, por ejemplo, Estados Unidos, que el mejor jugador que va es Isaiah Thomas, que la NBA está para el retiro. Yo creo que también la Euroliga tiene que reformular un poco también el concepto de... El número de juegos también. Sí. Cada vez se van a más juegos. Dentro de 2 o 3 temporadas querrán meter seguramente... 20 equipos, van a ser 20 claro, equipos al final. Es que el equipo de Londres, el Londres es un gran pastel que Euroliga no lo tiene. Ya este año juega Eurocup por invitación. París, aunque tengas el Asvel y el Mónaco, pero no es París. Que son grandes ciudades que no tienen esto equipo, ¿no? Y más París teniendo los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Claro. Entonces, si se van a querer meter en 20 equipos, fácil. Entonces, lo único que tendrás que hacer en Euroliga es acortar calendario, hacer 2 grupos de 10 o algo así y que se junten después los 4 mejores de cada grupo en la eliminatoria directa o como lo quieran hacer, pero cambiar el formato. Que así también te aseguran muy buenos partidos, ¿eh? Que son 10. Por cierto, 10 más 10. O menos la Copa Américas de clubes, que es en todo Sudamérica, es más o menos así, hay como 24 equipos y lo dividen como en 8 grupos. Y son muchos juegos, ¿eh? Muchos juegos. No, pero aquí antiguamente, antes de la Euroliga, era así. Yo creo que se hacían 6 grupos de 4 o algo así, ¿no? Sí, luego había un top 16 que eran otra fase de grupos. Era otra fase de grupos, después ya los 4 mejores iban a la Final Four. O sea que... Sí. Pero hace unos años la Euroliga, pues como que se cerró, digamos que hizo su propia, una liga privada, por así decirlo, en la que solo accedes por invitación. O porque te has ganado el derecho en Eurocup, o sea, hay unas pocas plazas que tienes tu derecho en Eurocup. Pero la mayoría de equipos van por licencia, no por invitación, va por licencia. No, y claro, van, creo que son 13, bueno, son 13 licencias A, que son las que van directamente. Exacto. Después van 3 licencias, o una, bueno, no sé si son 2 o 3 por invitación y el campeón del Eurocup. Tres invitación y creo que van, no sé si van, los 2 finalistas de Eurocup. Los 2 finalistas de Eurocup, puede ser.
Por eso, y además, claro. ahora, por ejemplo, la Virtus de Bolonia, que también lleva muchos, 3 o 4 años invirtiendo mucho dinero, este año por fin va a la Euroliga. Y, vale, y vuelve Valencia también. Buena vuelve noticia, Valencia. Que vuelva a Valencia. Claro. O sea que... Bueno. Sí, Cris. No, no, iba a decir, vamos ya, si ah, nos venga, hemos venga. Aquí, nos sí. hemos enrollado un poco. ¿Y tú no vas a América, Daniel? Échale. Échale. Si quieres lo da John y ya no vamos con el torneo de las Américas, ¿no? Sí, o cualquiera de los dos temas, no hay problema. Bueno, puedes con todo, ¿no? ¡Ey! Todo hecho. Bueno, háblanos de las equipaciones un poquito también. Ah, también. Mira, curiosamente solo sacaron una el día de hoy, curiosamente, los Suns. La Retro. La Retro. Curiosamente la está vistiendo Ayton, el problemático con su contrato, pero véanlo, ahí luciendo el jersey. Para mí uno de los más bonitos jerseys que tienen los Suns, la verdad. Sino el que más. O el que más. Sí, sí, sí. El segundo, ese me gusta mucho también, el naranja, pero ese... Muy moderno, ¿no? Con el radiocasete al hombro, ¿no? Muy de los 80. Sí, y su cadena, no, hombre, qué va. Y atrás Charles Barkley. Bueno, Barkley, más o menos. Sí. Vamos a esperar. Pero muy bien, Nike Retro haciendo muy buen trabajo. Me da mucho gusto ver más jerseys retro. Bueno. Bueno, cuéntanos de Ion. Bueno, de Ion el día sábado, aquí en la arena de Jalisco, es Guadalajara. La capital de tequila, para los que no sepan. El día que fue, el día 20, no, perdón, sí, el día 20, a las 8 de la noche, como a las ya muy tardes de España, estuvo jugando el equipo de la Amigos de Ayón, se llamaba, contra el equipo de la Selección de México, que va a estar compitiendo en las FIBAs América. El marcador nunca lo pusieron. El partido jamás lo pasaron, lo busqué mucho, pero hubo grandes estrellas ex NBA de México, estaba aparte de Gustavo Ayón, estaba el primer mexicano, era Tsuyamas, Jorge Gutiérrez también estuvo, que estuvo en los Bucks, que estuvo también en los Nets, no estuvo Nájera, curiosamente, o sea, estuvo como invitado, pero no jugó, y en sí, pues todos los seleccionados mexicanos, ¿no? También estuvo Jesse Carron, ¿no? Jessica, sí, también estuvieron amigos también ahí, uno que otro del Madrid, fotos muy muy interesantes, pero la verdad, un gusto que Ayón se haya retirado, o sea, a lo grande, ¿no? O sea, anteriormente estuvo la última temporada en Puerto Rico, se llevó el título, la antepenúltima que estuvo ahí, y pues ya aquí retirándose en México, pues la verdad me da mucho mucho gusto. Ahí hay una foto, creo, ahí puse en la diapositiva una foto de cuando jugaba en la universidad. Me gustó mucho, la subí de los Halcones de Xalapa. Estuvo también, en la UPAEP también estuvo laborando. Y pues fue drafteado por el equipo de los. Jugó en Hawks, jugó en Hornets, estuvo también en Hot Hornets, me suena otro equipo. Ya de ahí, pues dio el paso a España y ya conocemos la leyenda que fue en el Madrid. La verdad, dominó en el Madrid como centro. Un honor haber visto. Sí vi a Gustavo Ayón en vivo, pero más joven, o sea, Ayón, no era el Ayón universitario, no el del Madrid, el explosivo. Mira, aquí en una entrevista que ha salido en el AS pone, dice Gustavo Ayón que podría haber jugado 15 años en la NBA. No. Si no te es sincero, no. No, es que mira, donde jugó él en los Hornets, estaba Chris Paul en su tiempo, o sea, y sí le daban minutos, no jugaba mucho, pero le daban minutos, pero eso de 15 temporadas, no. O sea, Ayón hizo lo que está haciendo ahorita Mirotic, o sea, tenía nivel, pero es mucho más nivel Euroleague, y es verdad. Sí, no nos engañemos. Sí, no nos engañemos. No nos engañemos. Bueno, repasamos los rosters de las selecciones. Venga, va.
Vale. A ver dónde lo pongo mejor. Ah, sí. Ahí. Sí. Aclarando, algunos ya son oficiales y otros son preliminares, ¿eh? Algunos ya hicieron los cortes, ¿eh? Porque esto de la FIBA América hay muy poquita información, muy poquita. Estoy viendo que en Brasil va a Huertas. ¿Cuántos años tiene Huertas ya? ¿41 o 42? Sí, es el referente, la leyenda de ahí de Brasil. Sí. Mientras no vaya el madurito resultón. Pero bueno, Brasil pero, un pe, poco... ¿Pero qué es de Nene Hilario? No lo sé. ¿Alguien lo sabe? Lo estuve buscando, ¿no? Estará tirado por alguna favela o algo. Por alguna Hilario playa. Hace como 3 años ya no compite en lo que es la selección de Brasil, porque el señor último torneo que compitió grande, no recuerdo, no fueron los Olímpicos, yo fue la Copa América del 17. Ya que estamos con Brasil... poco nivel, ¿no?, de selección. Pero está muy bien organizado. Eso es muy preocupante. O sea, Brasil... O sea, si veamos los rosters entre Brasil y Argentina en nombres, tiene más nombres Argentina. Pero en equipo, no dudes que peleen por podio Brasil. Aparte, están en su casa, ¿eh? Eso también influye mucho. Nené, un dato, Nené, la última participación con Brasil fue en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Ya casi, sí, ya casi. Canadá me ha decepcionado también un poquito, ¿no? El roster que lleva. ¿Lleva Chai? Nuestro top 15 de NBA. Pero se han caído muchos, ¿no? De los... ¿no? Sí, se cayó Barrett, eso pesa también Barrett que se cayó. Se cayó Barrett, se cayó Wiggins. Wiggins. Me hubiera gustado ver a Wiggins también. Bueno, pero estos son los que van al torneo a la América, pero ya veréis como de aquí 2 años que juega, bueno, el año que viene que hay Mundial, si va a Canadá, sí, veréis que sí. Va a llevarlo todo. Todo. Sí, Canadá sí. Bueno, pero... México. Perdón, Didi, perdón. No, que... Que lleva 6-7 jugadores de bastante nivel, pero que una selección bastante capada, Canadá. Para competir en la Copa América trae buen equipo, la verdad, comparado con los demás que ahorita vas a ver. ¿El coach es el asistente de Nick Nurse o el propio Nurse? Según yo, seguía siendo Nurse. Que yo sepa, pero, Nurse iba así. Sí, Nurse sigue siendo, o sea, es muy fiel al equipo de Canadá. Y además que Canadá habían intentado... un bloque de unos 20 jugadores que casi todos en NBA para que se comprometieran con la selección, pero bueno, he visto que en el torneo de América este no les atrae mucho. No. Y Olimpiadas, Campeonato Mundial será otra cosa. Y que nos lo hemos saltado, ¿qué opináis de Argentina? Bueno, pues va acá prácticamente con lo que tiene y siempre compiten bien, ¿no? Argentina siempre es muy aguerrido y, sí. Y Campazzo, pues espero que haga muy buenos números para que tenga un contrato en NBA, si no, pues dudo que vuelva a la NBA. Está Volmaro también, nuevo jugador del Utah Jazz. Campazzo tiene un preacuerdo con el Real Madrid. Ahí lo dejo. Está el veteranísimo Carlos Delfino. Ex-NBA. Yo el problema que le veo a Argentina es que les falta algún pivot, ¿no? Como su día tenía. Sí, les falta Escola. Escola, sí. Oberto. Oberto, sí. Siempre han tenido algunos pivots. Sí, referentes, ¿no? Sí, referentes, no muy grandes de tamaño, pero con mucho talento, ¿no? Y ahora pues se les ve bastante cortos, ¿no? En esa posición. Bases, escoltas, aleros, tienen muchos. Y tiene buena, exacto, tiene Campazzo, La Provítola, Volmaro, Gaby Deck, Brusino, muy bien también, Mildoza, Juanpi Baulet de Manresa, que también este ojito con Juanpi Baulet, tiene una buena selección argentina también. Lo único es, como dices tú, Ángel, le falta poderío interior. Y bueno, ¿México qué? ¿Cómo ve México? Resumiendo, México, mi top 7, va Toscano, el de los Lakers, ¿no? Jugador de los Lakers. Súper impresionado que va Toscano, ¿eh? Yo pensé que no iba a ir hasta si pasamos al Mundial, porque las Olimpiadas es muy difícil que pase México, pero
También me da mucho gusto ver a Gael Bonilla, el jugador del Barcelona. ¿Y quién más tenemos? Daniel Amigo, que es argentino, es muy buen pívot, pero es naturalizado mexicano. Y Jorge Gutiérrez, ex NBA, bases, muy buen bases, Paul Stoll. Tienen una, Orlando Méndez, veterano mexicano. O sea, tienen uno que, Paco Cruz también, que jugó en España un tiempo. Tienen buena base del campeonato que tuvieron en FIBA Américas, el que fue en Venezuela. Hay unos 5 o 6 jugadores, pero no creo que les alcance para el campeonato, la verdad. Van a batallar debido a que están en el mismo grupo que en Estados Unidos. Eso es un poco complicado. Pero va Toscano. Yo creo que jugadores como Toscano, que tienen pocos minutos en la NBA y tal, estos campeonatos les viene mucho, muy bien para crecer como jugadores. Un Garuba en España, tal, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende es que no vayan siempre. No, es que te voy a explicar. Lo de Toscana tenía un problemita con la federación. Acomodos en sistemas, lo de los hoteles, unos que otro detallito. Entonces, mucho jugador, por ejemplo, el mismo Nájera en su tiempo se negaba a ir a México, o sea, a jugar por detallitos y como así, ¿no? Instalaciones, que ahorita ya está bien, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Bueno, México, bien. México. Puerto Rico, aparte de Alvarado, y no sé quién más tiene por ahí. Déjate, digo. Estuve viendo este verano un Puerto Rico, Estados Unidos. Dio miedo, Puerto Rico. Muy entretenido. Muy buen juego, así lo vi. Muy buen juego. Muy intenso los puertorriqueños, muy peleones. Siempre, son rivales directos siempre aquí en nuestro, de México, ¿eh? Siempre, México-Puerto Rico es un clásico. Les faltaba, pues eso, lo típico, pues talento y quizás un poquito organización, ¿no? Era un poco anárquico el juego del equipo y tal, pero bueno, el partido estuvo muy entretenido, la verdad. Uruguay, pues, con decir que está Jason Granger todavía, pues... Y Esteban Batista. También, fíjate. Esteban Batista, Jason Granger, y aquí en España es conocido Bruno Fittipaldo, ¿no? Sí. Pero yo creo que Esteban Batista incluso se estaba ya retirado. Es que Esteban Batista tiene más años ya que el clavo un calendario. No, estaba jugando a lo mejor la liga de allí de Uruguay. Esteban Batista... Y luego Estados Unidos. Ah, bueno, pues tiene 38 años, Batista. Pues me lo veía más. A lo mejor es que se ha oído de mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo que empezó por aquí en España, fue de la cantera o algo así. Estuve en la cantera de algún equipo español, ¿puede ser? A ver. Puede ser, estuvo. Estuvo en el Madrid 2003-2004. Claro. ¿Qué me suena? Primer uruguayo en ir a la NBA, ¿eh? Bueno, y la sección de Estados Unidos. Oye, ¿sigue el entrenador este que estuvo en Chicago de entrenador? Sí, es el principal. Sí. Que no me acuerdo ahora cómo se llama. Que por cierto ganó el campeonato pasado de las Américas. Uh-huh. Sí. ¿Tiene una plantilla de retirados Estados Unidos? No, pero yo, fíjate, aquí veo algo. Veo varios que he visto yo una lista por ahí que no están. No me parece que estén. Ah, es que mira, esta es una lista directamente de 15 que, aparte de los que están, sí. O sea, que McCollum ya agregaron esto. Ah, vale. Es que mandaste tú una para el grupo que es la que había visto yo también. Por es ahí. Esta más. Es la imagen, McCollum, el ex de Detroit. Más a estos jugadores. Ahí van a hacer recorte. Frank Mason III, equipo de los South Bay Lakers de la Liga de Desarrollo. Norris Cole, que volvió, está en el Asvel, ¿puede ser? Sí, estaba por Europa, pero no sé en qué equipo ahora mismo. Creo que estaba en Francia. Jody Mix también, ex NBA.
Y Patrick McCaw, que tiene 3 anillos de campeón, Patrick McCaw, en sus 3 primeras temporadas en la NBA. Anda, que igualita esta selección de Estados Unidos a la que llevan a los Juegos Olímpicos. Igual, igual. Igualita. Novak Cat con República Dominicana, me preguntan, no han confirmado a... por eso puse abajo, equipo sin confirmar roster. Porque Colombia ya confirmó el de los Wizards, que es el Jaime Echenique, primer colombiano en la NBA. Pero, por ejemplo, Dominicana no ha confirmado roster, Islas Vírgenes tampoco, Panamá tampoco, y menos Venezuela. Ah, nos pregunta aquí Martín también que si Argentina y Brasil tenían mejor equipo hace 10 años. 1000 veces. Sin duda. Sí, hace 10 años, sí. Yo sobre todo Argentina, ¿no? Ah, y Brasil también, era bueno. Sí, pero, también, sí. Pero Argentina fue campeona del mundo en 2004, ¿puede ser? Y olímpica, ¿no? Campeona olímpica. 2004, eso 2004. Y jugó las semifinales contra España en el Saitama, en Japón, en 2006. Eso. Y en 2019 jugó la final también del Mundial contra España. Y decir que Argentina es, yo creo que es la selección que más cara le ha plantado a la mejor España de su historia. Cuando estaban los Delfino, Ginóbili, Pepe Sánchez, Oberto y compañía. Y Brasil también tenía muy buena selección hace unos años. Sí, sí. Estaba Marcelinho Huertas, Leandro Barbosa, Nene Hilario, Varejao. Tenía mucha calidad también Brasil. Sí, yo creo que están en época de transición los dos. Sí, lo dudo. Sí, pero igual es... Brasil le cuesta más sacar talento, ¿no? Argentina en los últimos años sí que está sacando muchos jugadores, pero lo que es Brasil, poquita cosa, la verdad. Y pones aquí favorito Canadá. Para mí sí. Favorito. Sí. Está más, tiene más fácil el grupo. Bueno, ahorita checamos los grupos, pero sí, sabiendo, grupos. Comparando el roster que lleva Canadá y comparando el roster que lleva Estados Unidos. Bueno, los grupos quedaron de siguiente manera. Los 3 cabezas de serie fueron Brasil, Estados Unidos y Argentina. Fue un sorteo directamente por la clasificación de la FIBA y yo me quedé pensando, ¿por qué hicieron un sorteo si lo vas a acomodar como la clasificación de la FIBA, ¿no? O sea, porque hubo un sorteo previo. O sea, no debió haber sorteo, ¿entiendes? Entonces, el primero es Brasil, Uruguay, Colombia y Canadá. Es segundo, Islas Vírgenes, Puerto Rico, Dominicana, Argentina y tercero, México, Venezuela, Panamá y Estados Unidos. Ok, Ángel, dale a donde está el formato del torneo, porque no está tan sencillo de explicar. No, esa es la fase de grupos. Bueno, se distingue un poquito, pero lo explico. Miren, el primero del grupo A, B o C, y no está tan fácil porque depende mucho, por ejemplo, si ganaste 3 juegos, tuviste que haber anotado más puntos que el otro, entonces pasas como primero, entonces pasarías como primero de tu grupo, ¿no? Y es así. Entonces, es algo complicado. Yo me puse a investigar a ver los torneos América, de ver cómo se clasificaban, porque no se entendían. Entonces, por ejemplo, regrésate, Ángel, por favor, a la de los... ahí. Por ejemplo, si pasara Brasil, Estados Unidos y Argentina como primeros, serían los primeros 3, ya dependiendo de los puntos. Y de segundo, pues ya dependería pues el mejor segundo de cada grupo, ¿no? Para cerrar como cuarto. El problema es que el año del 2007 solamente pasaron 4, que fueron Argentina, Brasil, Canadá y México, sabiendo que Puerto Rico tenía más victorias, pero al final la FIBA decidió que debido al ranking, Puerto Rico no podía pasar. Entonces, cambiaron otra vez el formato para que fuera como este, como el otro. Es enredoso el formato. Con lo fácil que sería hacer 2 grupos de 6, ¿no? Y que se lo sé, es FIBA. O sea, sí. Se hacen bolas ellos solos. Claro, Ángel, es que tú lo ves muy fácil, pero es que esto es más sencillo así, hacer 4 grupos, después lo mezclas.
poquito así. Haces grupos de seis y cruzas y ya está, no sé, que parece más sencillo. Pasan los mejores cuatro, y es lo mismo que yo pensé. Mira, por ejemplo, Ángel, pone el pre, te voy a explicar un dato curioso, o sea, una, mira, ahí donde está el grupo C, faltó un equipo, que es Cuba, por problemas que hubo de COVID, Cuba se descartó, entonces directamente pasó un equipo que no ganó ningún partido, que es Islas Virgen, al torneo. Es un dato curioso, ¿no? Porque no ganó nada, o sea, ganó más Chile o Bahamas, o sea, pero bueno. Sí, bueno. Un dato curioso. Difícil saber quién va a cruzarse por... sí, es lo interesante, pero a la vez es complicado porque uno como aficionado, o sea, tuve que investigar FIBA Américas 2012, 2007, y al final siempre eran los mejores cuatro, y dependía mucho si eras local. Entonces, si eras local, por ejemplo, si eras México, y estabas entre los primeros cuatro, a fuerzas, o sea, ya pasaste, aunque... el quinto haya tenido mejor récord que tú por ser local, o sea, a mí eso es muy raro. Hay mucho favoritismo. Mira, perdona, perdona, es que me insiste Martín, NJ34. A ver, dime. Que si en México ha habido una ilusión real de tener una franquicia NBA. En México, el gobierno de México sí. El problema es que la única arena que hay ahorita, que es la de Capitanes, la Arena México. Es la única avalada por la NBA con la que se puede jugar, ¿no? Pero dudo, bueno, dudo a la vez no, porque hay mucha afición en México. Si, no te podría explicar, si se llenasen los estadios todos los partidos, y eso se va a ver en Capitanes, ¿eh? Porque los boletos a lo que le sacaron el precio, a precio peso mexicano, salario promedio, están un poco elevados. La verdad, para el promedio de las personas sí, está algo caro. Eso sí, no te lo voy a mentir. Pero ilusión hay muchas, ¿eh? Hay muchos, muchos, muchos. Sí, lo que pasa es que ahora mismo la NBA no quiere expandir. No, no quiere. Y aparte, lo primero es ver cómo da Capitanes, ¿eh? Y lo primero sería Las Vegas, además. Las Vegas y Seattle, ¿no? Ya está casi. Seattle no sé cómo andará, pero Las Vegas yo creo que anda como locos por tener allí un equipo. Fíjate, si hubiera un equipo en México, a Durán lo aceptamos en México, ¿eh? En Capitanes, ¿no? En Capitanes, con Taco Fall, con Taco Fall. Quedáis un par de pick a Taco Fall y a McCollum. Y a todos los que se pueden. Bueno, ¿y cuándo empieza el torneo? No. 9 horas, 15. No, 9 días, 15 horas. Casi a la par del europeo, ¿eh? Uh-huh. Y el primer partido que abre es, déjate digo, Venezuela-Panamá. Que, wow, qué partidazo, ¿no? Pero el que a mí me interesa, y México abre contra Estados Unidos, y hay un partido muy interesante, Brasil-Canadá. Esos son muy buenos partidos. Que todos lo van a pasar por la plataforma roja de la asociación, ¿no? De la FIBA. Gratuitos. Aquí quedan 8 días y 13 horas. Ah, bueno, ya mero, ya mero. Un día menos. Sí, es un día menos. Pues nada. México, séptima posición, ¿no? De favoritos has dicho. Para mí sí. ¿No puede haber sorpresa? ¿No puede subir...? ¿No ves que puede dar la sorpresa y meterse ahí? Es que el problema es el grupo. O sea, si en tu primer partido pierdes contra Estados Unidos, feo, que puede pasar, ¿no? Aunque traigan el equipo que traigan. Aunque ya se ha demostrado que México le ha ganado a Estados Unidos, se complica mucho debido al formato tan curioso del torneo para clasificarse. O sea, sabiendo que muchas veces pasan los mejores cuatro, los mejores seis, ahí se complica mucho. Por ejemplo, Puerto Rico lo puse un poquito más arriba de Uruguay por el sencilla razón que tiene mejor equipo, pues, o sea, le dan mucha guerra a Estados Unidos y eso se ve en las ventanas. Que por cierto, las ventanas es jueves, en el jueves son ventanas. Bueno, este jueves. Sí, porque España juega contra Islandia, ¿puede ser? México va contra Colombia también. España juega contra Islandia hoy ya día 24 a las 9 de la noche.
y va a llevar a 12 jugadores. No va a llevar a los 14. Ha descartado a Xavi López Arosegui y a Joel Parra. ¿Será? No, no sabemos yo, no sé yo si ya es la lista definitiva. No. ¿O qué? Yo creo que, por ejemplo, Juan Núñez le va a sacar estos dos partidos y ya está. Hombre, además, Arostegui siempre que ha podido lo ha sacado titular. Sí, sí, sí. Arostegui yo creo que es de la plena confianza de Escariolo. Y Joel Parra también ha hecho buenos partidos, ¿no? En la preparación. Y necesitas altura. Es que España, salvo Billy, es que no tiene altura. Te llevas así de grandes, te llevas a Billy, a Fran Guerra, a Juancho, a Saiz y a Garuba. Claro. Y Garuba es un 2-3, con zapatillas. Y Saiz no es muy alto tampoco. Y Saiz es un 2-5. El único pivot es Fran Guerra, con 2-12, ¿no? 2-13. Uh-huh. Veremos. Pues nada, no sé si tenéis algo más que hablar. Dani, ¿tú ya has terminado con el FIBA América o...? Bueno, chicos, yo os tengo que dejar, ¿vale? Que vale. Sí, ya vamos a cortar. Ahí al crío. Muy bien. Venga, chicos. Hasta luego. Vamos. Ya está fuera. Pues no sé si tenéis algo más. ¿Alguna cosita de última hora? A ver. Ando checando. A ver el este, a ver qué nos pone aquí. Nada. Es Garuba y Saiz. Son dos rocas. Dice Tronker 71. Saludos, Tronker. 71. ¿Qué tal, Tronker? Sí, pero yo, por lo que había yo leído de Garuba es que había venido como con mucho peso, ¿no? Peso de más. Estaba... Yo, fíjate, más que con mucho peso, lo que veo es que le han metido pesas allá a lo bestia, ¿eh? En Houston. Sí, con lo cual yo creo que su evolución como jugador está clara, que van a intentar que sea un jugador interior. Sí. No un alero que te pueda meter algún triple y tal. Sí. Han debido de ver que no va a meter triple en su vida. Que no tiene técnica de tiro, ¿no? Le dieron 10 tiros, dijeron, no, ya, mijito, ya. No, viendo el primero dijeron, mira, pues ahí tienes el gimnasio, vete. Claro. Entonces yo creo que ya la han orientado hacia el juego interior. Y sí, yo le he hecho un mazacote de cuidado. Y a especializarse, ya especializarse en ese jugador defensivo, ¿no? Va a ser un jugador de salir de segunda unidad para defender y, algún pívot rival o un 4 fuerte, algo así. Fíjate, sí, no, si evoluciona Garuba, que espero que sí, lo deseo. Me gustaría verlo en los Hornets. No porque ocupan es pivot, no porque, porque ocupan pivot, ¿verdad? El problema siempre de muscular mucho a un jugador es ¿dónde está el límite? Para que no pierda velocidad, ¿no? Uh-huh. Y para que sepa aguantar el contacto, ¿no? Eso pasó con Pau, ¿no? También en su momento. Sí, lo que pasa es que con Pau, al ser grande, pues decías, bueno, sí. Coja todos los kilos que quiera, tampoco. Sí. El problema son jugadores como Garuba, que no sabes si es. Realmente, sí. Para mí, Garuba es, o yo creo que para mí, creo que para todo el mundo es un 5. Lo que pasa es que no tiene tamaño de 5. No, hombre, por tamaño es un 4, más bien. O un 3. Un 4 clásico, por así decirlo. Sí. ¿Eh? Entonces, pues, como han visto que no va a tener tiro, pues le han debido poner. Hacer pesas al bestia. Y a Chet, ¿y con Chet qué van a hacer? Con nuestro amigo Chet. Uf, el Cheto. Chet es que no va a engordar, entonces va a ser como Pau. Yo creo que tiene un físico de ese tipo, ¿no? Por cierto, no chequé el calendario de OKC, pero no recuerdo si el primer partido es contra Towns. Tengo dudas si el primero de Chet es contra Towns. Digo, a ver. Entonces, Che, que pues cogerá cuerpo porque, joder, pues cuando tenga 25 años va a tener más cuerpo que ahora con 19. Pero no sé. Tiene que. No, claro, se irá enreciando. Pero está claro que nunca va a ser un jugador potente físicamente, ¿no? No es de hueso ancho, ¿no? Como Harden. No, es que se le nota a nivel nutrición, o sea, nutrición clínica. Que perdió mucha proteína en un cierto nivel de su vida, o sea,
porque ya ves, quemas carbohidratos, lípidos, bueno, grasas y proteínas. Y se nota que en un tiempo de un estirón, exagerado, pero se nota que perdió mucha proteína. O sea, hace el brazo, por ejemplo, y no se le nota así un poquito músculo. O sea, tiene músculo, pues, pero es muy, muy fina su musculatura. Y eso es muy difícil de volverlo a subir, ¿no? Ya, la verdad. Su anatomía no le ayuda. Pues, nos vamos despidiendo. Hago la raid. Ahora sí. Pues check, yo a Check le veo que han desperdiciado ese pitos. No. Bueno, chicos. ¿Nos despedimos? Pues, sí. Chao. Hasta la semana que viene. Chao. Hasta luego. Chao.